Visita tranquila es el director nacional de bomberos, acompañado de altas jerarquías nacionales, aquí en el destacamento local, a quien lo recibimos y le damos la bienvenida a nuestra ciudad. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, agradezco vuestra presencia. Estamos aquí en el día de hoy, hemos estado en algunos otros destacamentos, concretamente el de Artigas y vamos hacia el de Rivera, en recorrida del servicio, como así lo indica nuestra legislación, y es nuestra meta también conocer las problemáticas en el sitio de las unidades. Es una forma de visitar y estar apreciando las problemáticas que puedan existir en el orden de personal, en el orden edilicio y en el orden de los equipos. Hemos traído algún material mínimo para este destacamento dentro de lo que es la política actual de la Dirección Nacional de Bomberos. Consiste en un gato carrocero para 2,5 toneladas, para rescates en accidente automovilístico y algún otro material como chalecos, salvavidas y otros elementos complementarios para el tema de extinción general. Director, vemos que lo acompañan otras jerarquías de la Dirección Nacional. Sí, efectivamente, me acompaña el subdirector nacional, el inspector Hugo Romeo, así como el comandante de zona y destacamento, el jefe bombero del interior, el inspector Edinson Micol. En cuanto a la temática forestal, en la cual se encuentra enclavada Tranqueras, en una zona netamente forestadora, sabemos que es preocupación de la Dirección Nacional, pues la forestación avanza más rápido que los recursos que puede aportar el hombre. Seguramente usted está preocupado con esa situación. Bueno, efectivamente, es una nueva problemática la forestación en el Uruguay, como ustedes bien lo saben. Es un plan nacional al cual se ha realizado a un gran ritmo y en casi toda la República. La problemática de incendio, estamos formando un grupo interministerial al cual presido, a los efectos de agilizar una serie de normas legislativas que están en vigencia, pero estamos tratando de corregir, así también como la concientización de los propietarios de los predios para poder arribar a situaciones de prevención de carácter internacional y poder evitar la problemática. La extinción de incendios forestales no se apaga con bomberos, ni con autobombas, ni con personal. La prevención es la fundamental arma de extinción de un incendio. Valga la redundancia, debemos aplicar todas las normas, todos los conocimientos existentes para que desde la prevención pueda comenzar realmente la extinción de incendios. ¿De qué manera puede colaborar una comunidad como Tranqueras? Hablo de sus vecinos, usted mencionó a los forestadores ya, ¿cuál sería su participación? Pero los vecinos, ¿qué podrían hacer en esa campaña de concientización? Nosotros, la campaña de prevención de incendios forestales realizada este año, comenzada este año, es decir, periodo 97-98, tiene que ver con un eslogan que se refiere todos contra el fuego. Todos contra el fuego, que significa que no solamente las autoridades, sino el pueblo en general, ustedes mismos como periodistas y los propietarios, deben poder estar al tanto de las situaciones fundamentales en lo que es la prevención de incendios forestales. Hay una serie de medidas que contan fundamentalmente con la limpieza de los montes, existencia de caminos cortafuegos que están perfectamente legislados pero no cumplidos por la mayoría de los propietarios de establecimientos que está hacia esta producción, así como también la vigilancia, que forma parte fundamental en la tarea esta. No hemos visto una torre en la zona que hemos recorrido de vigilancia. Pero es una vigilancia que no es necesaria una torre específica ni especial, sino simplemente con la colaboración de todos, la concientización de todos, lo que tienen que ver dentro de lo que es propietario y como es también los vecinos, pueden colaborar de esa forma. Hay otras tareas importantes, que es la señalización y cartelería adecuada y con conciencia de prevención de incendios que deben colocar los propietarios. Hay otras tareas, que es la formación de brigadas, que lo deben de tener por legislación,
los establecimientos, así que también como mínimo material de extinción que también está exigido por la legislación. Este pequeño conjunto de cosas lleva fundamentalmente el tema de la vigilancia, a que ocurrido un incendio, que normalmente el 90% son negligencias o imprudencia de las personas, es una cosa totalmente determinante. No existen accidentes naturales que puedan llevar a este tipo de siniestros. Entonces es allí donde nosotros hemos requerido conjuntamente con el señor Ministro del Interior este año toda la colaboración, fundamentalmente la prensa, para que el pueblo y todos nos concienticemos que el incendio forestal debemos minimizarlo dentro de lo que es la prevención de incendios. ¿Qué potestades o qué función directa tiene Bomberos para el caso de que los empresarios forestales no cumplan con esas disposiciones de prevención? Bueno, a mí en este momento me gustaría que el señor subdirector, que está en la parte específica, le dijera concretamente sobre la legislación. La tenemos y la podemos aplicar perfectamente, pero queremos un tema de diálogo. Queremos un tema de entendimiento mutuo y de responsabilidades para todos, así podemos salvar todas estas posibles situaciones. Yo me gustaría que ustedes le preguntaran concretamente este tema al subdirector, así también él participa de esta visita y esta entrevista. Bueno, con mucho gusto, entonces, inspector, le pedimos esta aclaración puntual sobre las potestades o la función directa que pueda tener Bomberos para el posible incumplimiento por parte de las empresas forestadoras de estas obligaciones de prevención que tienen. Bueno, muy bien. Así como la Dirección Nacional de Bomberos tiene competencias y las competencias a su vez generan responsabilidades a la Dirección Nacional de Bomberos, también hay responsabilidades legislativas para cumplir. Este país se caracteriza por tener marcos legales generalmente importantes en diferentes tipos de riesgos. En materia de política forestal es también abundante el material legislativo que existe al respecto. Está la ley 15.896, que es la ley de protección contra el fuego, está la ley de la ley forestal, que marca medidas preventivas de combate y de extinción y de investigación de causas de incendios forestales, está el decreto 584, está el decreto 849, hay decretos y ordenanzas municipales, está el decreto 111, que marca toda la actividad turística, todo el marco legal que debe tener la actividad turística con respecto a determinadas formas de prevención. Hay ley de impactos ambientales, quiere decir que en materia legal yo creo que estamos totalmente bien justificados. A su vez, debido a determinados vacíos legales, la Dirección Nacional de Bomberos publica anualmente el denominado Edicto de Policía del Fuego, a los efectos de poder tener a su vez un marco de protección adecuado. Quiere decir que en parte nos resta a los organismos oficiales, así como tenemos competencias, tenemos responsabilidades, hacer cumplir esas normas existentes y exigir también en las diferentes etapas de flexibilización, alertando a las autoridades departamentales, alertando en primera etapa a los dueños de los predios y luego vendrán las etapas posiblemente coercitivas al cumplimiento de las normas preventivas que tienen fuerzas legales importantes. Director, un poco en el tramo final de nuestra conversación, nos remitimos al destacamento local de Tranqueras, el cual fue construido hace unos años con un esfuerzo importante, también con participación de la comunidad y otros organismos. Vemos que quizás las necesidades con el tiempo van aumentando. ¿Hay algún proyecto, se está pensando en una posible ampliación o en algún otro tipo de mejoras que tengan que ver con el destacamento local? Bueno, forma parte, le vuelvo a repetir, de la visita nuestra en este momento, poder apreciar. Yo había venido por acá hace muchos años, prácticamente en el tiempo de comienzo de las obras. Queremos ver in situ qué es lo que está pasando en el destacamento. Queremos además lograr la colaboración del personal que convive acá. Queremos que viva lo mejor posible, pero vamos a intentar hacer un relevamiento en toda la República para ver cuáles son las prioridades a nivel nacional. Y estar no solamente en la parte edilicia, sino en lo que tiene que ver con materiales. Estamos embarcados en algunas compras importantes, hemos realizado un trabajo importante, sobre todo en el cuartel centenario en Montevideo, y bueno, es que hemos salido este comienzo de año ya al interior para poder apreciar en el lugar cuáles son las verdaderas necesidades. Nosotros no somos de prometer, sino que estamos estudiando las verdaderas necesidades, vuelvo a repetir, y después hacer una evaluación final para poder
realizar todos los trabajos que sean necesarios, en colaboración, que siempre lo tenemos con toda la gente buena que se nos acerca, con autoridades de la zona, y poder lograr que el personal conviva en las mejores condiciones en un momento de guardia. Director, yo le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, le reitero la bienvenida a Tranqueras, a usted, a los oficiales que lo acompañan, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros, buenas tardes.